La contra de Tona Pound, terreno de 9-7 de la Violeta, lo va a ir a buscar de Tona Pound, los dos que se quieren llevar el mapa, 9-7 de DT de Tona, DST lo va a tener que ir a buscar, señores y señores, arranca el avance agresivo de la gente de 9-7, FBZ que se lleva la primera de gente que caía, más que de su compañero, sí que también se desea fuerte, 4 contra 3 de Tona Pound con el pie derecho, Mayer que pone todo en igualdad de condiciones, 3 contra 3 el encuentro, señoras y señores, 9-7 que quiere ir a buscarlo, pega la primera bala, vamos a ver si todo lo puede llegar a concretar, le impacta acá, Wes. En el pecho a Viti lo descuenta y ahora se va a complicar, señoras y señores. Mayer se lleva el doble kill. Mano a mano, no, 2 contra 1. Se va a poner la situación complicada ahora para atrás porque está a un disparo en el pecho. Es solamente un disparo. A ver si lo puede llegar a encontrar. Todo en manos de Trae. El niño prodigio. Cabo es que lo va a tratar de encontrar. Ya le perdió de vista. Situación complicada para de 9-7 Team, pero se lleva la victoria. El primer mapa, Cowes que lo localiza, le pone una en la cabeza, finaliza con la agresividad de la gente de 9-7, el peligro que se aleja de Tona Pound, arranca con el pie derecho de igual manera que lo hizo en el Midish, 1-0 se pone el encuentro, gran partido, sí, señores, pistolón de Tona Pound. Bueno, de Tona jugando del lado más cómodo, ¿no? Lo que es Train, jugando a los estilos de CT, donde va a tener mucha más ventaja, tendremos que ver a 9-7 cómo lo trabaja. Ojo, Meyer, que ya arrancó tenso. También estuvimos viendo un señor Cowes, que era el que tenía que aparecer en Bridge, apareciendo en los momentos tempranos de Train. Veremos ahora con la, bueno, compra solamente de Meyer con la de K, después puras Glock, una ronda que 9-7 lo va a jugar al descarte o intentar de sorprender en manos de Meyer, ¿no? Con la de Casicas, como loco, que saltaba encima de su rival, pero no lograba eliminarlo cuando se retiraba. Otra de Tomás de Casicas molestando un poquitito en la entrada. Estamos viendo a un Detona que ya están los cuatro marcando este side de Tox, que se fue para la techada. Uno, la segunda en el aire, Bit, que lo cazaban en el vuelo. Tox con la triple. Quiere farmear la billetera de este muchacho. Va a ser 4K. ¿Será eso o no será eso? A ver. Se quedaba sin balas. De gente que le dice, no, ahí conmigo no te va a pasar. 1 versus 4. Escucha el movimiento. Cagüe chuteando a la parrilla. Veremos si puede concretar. No se quiere animar de Tona. Ahí está. Recién empiezan a avanzar. Cabe flash tardío. De gente que empezó a spamear. Decir que sí, casi estaba atento. Si no, perdían un muy más. 2-0 el marcador de Tona, que marca la diferencia con estas primeras dos rondas. Pero llegó el buy de 9-7. Así es, llegó el buy de 9-7, donde lo va a tratar de ir a buscar, donde va a sacar esa saca 47, vamos a ver si son 5, a ver si Meyer me cumple el capricho, ahí está, 5, acá 47 contra una UG, una MP9, dos UG mejor dicho, una M4 y una FAMAS, así que vamos a ver si 9-7 de este lado TT puede llegar a concretar el punto número 1 en este tren piqueado por ellos, piqueado por la Violeta. Señoras y señores, se pone el encuentro cabeza a cabeza, mano a mano. Y ahora, Luke, que recibía mucho daño de esa Molotov, obligado a retroceder, quedaba muy tocado. Zika, que también recibía daños de Meyer. Y ahora queda todo favorable para 9-7, pero todo en igualdad de condiciones. Ningún player que caía. Van a tirar la flash de FBZ en primera para impedirle la visión a Bit. Pero Bit era el que quería encontrarlo, pero por medio, el que estaba en la zona de techada. Era Max, ahora Mer tirando la lata correspondiente para Eléctrica, la flash también para impedir y por lo menos para hacer un poquito de daño. Ahora Luke, encontrando a nadie, se tira para atrás, pide la habilitación Zikas, cae la habilitación, no hay absolutamente nadie, directamente ni se muestra. Ahora van a ir a buscarlo. Max está metido en techada. Ahora sí, mirada para segunda, Dox tirando el humo para primera. La zona de Gaulais, la zona de segunda, no hay absolutamente nadie. Nadie está mirando por ahí. 5, que se fue Bezeta, creo que está relojeando esa zona. Y la gente no necesita que va a hacer la entrada en esa IDB. 30 segundos, por lo que viene dictando la imagen. Ya tenemos a todo 9-7 metido ahí los 4 integrantes. Muy tocada la gente de Tona Pound. Van a esperar respectiva habilitación para ingresar. Pero entra al P directo, encuentra al primero, sí, lo encuentra la defensa que caía. Meyer, que no podía porque Tox lo descontaba, traía al instante su compañero, más que también descontaba. 3 contra 2, la situación de Tona Pound que no quiere ir a buscar, 10 segundos en el reloj, no necesita que plantara su 4, un tirito que era letal, pero solamente le sacaba un poquitito de vida para dejarlo en 22. Zikas que no podía, Luke tampoco podía llevarse a la ronda. 9-7 que va a almacenar el primer punto de este segundo mapa, ronda número 3, les comento, les indico y les informo. Que el gran partido de Tona Pound y 9-7 en este segundo mapa del tren se va a poner 2-1 nomás.
Se empezó a estar parejo, ¿no? Ya la tercera ronda, buen trabajo de parte de Noel Zeta, muy pegado a los tres. Mirá, cuando se mandaba, tuvo un trade al instante de Max, de GT, molestando mucho ya, estando la presencia, ¿no?, en este side B. Lo que sí detona, haciendo un fuego cruzado, ver si puede descontar Bui. No creo que lo pueda lograr. Noel Zeta, que del otro vista ganó una ronda muy cómoda, terminó perdiendo apenas dos jugadores, no la sufrió tanto. Una ronda que lo jugó con mucha, pero mucha. Pudo estudiar a su rival y también puede llegar a contrarrestar todas estas agresividades de la gente de 9Z. Pero bueno, ya tenemos activo, por así decirlo, este round número 4. Y si mal no recuerdo, sí, creo que es tuya. Bueno, vamos a retomar. No sé si... No, es tuya la ronda. Es mía, Sí, entonces, sí, tenés que es tuya. Te la robo. Nada, estamos viendo que se viene un tren bastante peleado, Te la voy tirando. Me retiro así con eso. Es. ¿Te retiras con eso? Bueno, vamos a ver si se dan los parámetros. Porque el inicio arrancaba con el pie derecho la gente de Torapón, porque Lu recibía muchísimo daño. El AK-47 que se hacía presente. Pero no, no que era. Lo que se hacía presente eran las Deto, las HE, la High Explosion. Ah, buen inglés, tenía el EMA. Buena flash de talk por la zona de segunda por Gaules. Va a tratar de ir a buscarlo a cabos por la zona de Jaguar. Ahora, de conector no había absolutamente nada, marcando por lo menos que suban a la escalerita. Medien tirando vela de... Ahí estaba, saltaba la Molotov, que viene haciendo un papel importante para sacar información o por lo menos para sacar algún jugador de Tona Pau por ahí. Ya viene la entrada, no necesita que empiece a ingresar. La lata que se hace... Se hacen presentes y el backup de la gente de Tona, que no lo compra, no lo compra, pero solamente se infiltraba más. Que encuentra el primero, que encuentra el segundo, no sé si puede llegar a completar. Solamente estaba el número 5, que era FBC con MP9. Sí, casi caguas, hacen todo bien por el área del side de A y del side de afuera. Y ahora, Cabo es que no va a encontrar absolutamente nada. Empieza a ingresar en ese CB donde FBZ está filtrado. Va a encontrar al primero, se encuentra primero. Quiere tradear, pero andaba con faca en mano. Trae lastimosamente, no podía. Quiere llevárselo DGT. 3 contra 1 la situación. Señoras y señores, todo en manos de DGT. Ya se ha llevado una ronda con uno de sus compañeros en el mapa de Mirage. Nada, es imposible. 3 contra 1, pero por lo que vemos dónde está apuntando, se va a ir a guardar. No va a pasar a mayores para la gente de Tona Pound. Lo que sí va a pasar es que el score va a cambiar y se va a poner 3 a 1 para la gente de Detona en esta ronda número 4. Recordando a los que recién vienen llegando, 9Z ganó el pick de la gente de Detona y este es el mapa de 9Z. De caso que Detona gane este mapa, nos iremos al tercer mapa, al mapa definitorio, que va a ser Inferno. Pero... primero lo primero, ¿no? La Isan, las primeras 30 rondas, las segundas 30 rondas de este tren. Hay que ver, ¿no? Todo lo que puede ocurrir, lo que sí estuvimos viendo, un Fabius muy amparado, jugando con la paciencia, jugando con el sonido, porque se tomó su tiempo, esperó justo en buen timing, se asoma la gente de 9Z, que dejó de clavar en ese sector y por eso termina castigando con la doble, obligando a que DGT tenga que guardar. ¿Por qué? Para esto, para un forzado apostar a veces una media compra donde DGT y Meyer contrae, intenten pegar la sorpresa al entry y que Maxi Beat puedan recuperar armas en el camino. Veremos la ronda de 5. ¿Cómo se podrá concretar? Sikas aguanta la parte larga, la bala de Bit que va a rozar. Sikas que tendrá que ponerse de manera defensiva, por eso el humo para tapar un poco la visión. Ojo, porque llama la atención de los chicos de Tona. Hay 4 jugadores defendiendo A, solamente uno en paredón cubriendo este side B. Veremos si la entrada puede ser prolija. Momento de plantar y ahí jugador retail, pero está muy bien parado todos con la UG. 1, 2, hay 3, hay 3 sobre 3, hay 3 sobre 3, hay trae a puro saltito. No era retirarse. Ojo, se metió un jugador, era más, pero Fabio se daba cuenta, reaccionaba y lo elimina. Esto es el 5 contra 2, trae. ¿Qué le dice? Tomá, manejate vos, vemos qué podemos hacer buscándolo por bombero. Cabués, que escucha un ruido llamativo por el lugar, por eso empieza a rotar. Sikas, que hacía la primera, Sikas, con un cruzado, mete doble, 4 a 1 de Tona, que resuelve bien en mano de Toxic Sikas, y de a poquitito sacando la ventaja. Bien ahí Tox, que hizo un muy buen trabajo, lo hizo de manera excepcional. La verdad que muy, muy bueno, bueno lo de ellos. De Tona Pound lo hizo muy bien, por eso se lleva este 4 a 1, 9Z. Creo que va a tener que tratar de buscar unas 5 rondas, 4 rondas al parecer, para poder derrotar a este detonador que por el momento viene muy firme. Ahora 9Z sacando los buis, muy poca utilidad para ellos, tienen muy pocas armas. Así que vamos a ver cómo resuelven todo esto los muchachos de 9Z. Vamos a ver cómo de Tona Pound puede seguir ampliando la diferencia.
Pero por el momento no hay absolutamente nada, solo 1:55 en el reloj. Empiezan a salir los muchachos de la base, median con la lata correspondiente para dónde. Para sándwich, para impedir la visión del que viene de la zona de fore, de stop, como le quieran llamar. Tienen tantas posiciones que todas son válidas. 5 contra 5, encontraba el primero Zika, que encontraba el segundo. La gente no está confundiendo por la zona de conector. Cabo de Jaguar encuentra el primero, que encontrará el segundo. Va a ser si lo puede llegar a concretar. Se filtra caminando. ¿Por dónde? Por sándwich, empiezan a pasar, encuentra primero Meyer, que encuentra el segundo, sabe que está estar el chavo, se lleva el segundo, buena actuación de Meyer, individualidad, se lleva el triple kill, y se va al pasto, se lleva el triple kill, y trae también completa la acción, 4 integrantes de Trampón que caen, y el último, sí, el 4K, el 4K, el 4K de Meyer, se lo lleva nomás, 9-7 al más en un puntito más, 4-2 el encuentro, y qué buena la individualidad de Meyer. Apareció Meyer, dijo, permiso, abro todo, terminó limpiando el side track, aportó muy bien, mató a través del humo y lo terminó cerrando con el 4K. Meyer demostrando que momentos de tensión de Tona no puede frenar. Loop, un jugador que arrancó muy bien en Mirage y en este caso en train no está apareciendo. Un 9-7 que de a poco va encontrando, va molestando este lado terrorista, pero de Tona a pesar de todo domina en ciertos lugares este side A, por lo menos y también en el side B. Veremos ahora Meyer por la parte, bueno, la entrada, ¿no? Este side A, 4 jugadores de Daytona para defender. DGT buscándolo por larga, Deto, para ver si puede concretar daño, pero no había nadie cercano. Cowes buscando desde la altura una baja con su WP. Ya estamos viendo movimiento fuerte. Chaga, Max a descontar bombero. Trae cubriendo primera y segunda. Bit que se quedó pensando, ¿no? Estaba buscando de hacer Bit, ¿no? De estar caleando. Vamos a tirar esta lata, avanzamos por acá. Por eso se quedaba marcando por dónde es que se va a latear. Muy bien parado Cowes, ¿eh? Muy bien parado Cowes. Si no lo mueven de ahí, puede ser una pesadilla en la entrada por bombero, a pesar de todo, ¿no? De Z, que enfría el juego, ¿no? Lo mantiene en su control, viene pensando, quiere ver si Daytona tropieza, Daytona pisa el palito y de ahí castigar y desarrollar el cierre de la ronda. Pero mientras tanto, Bit que tira la molo, Belumo para tapar, trae también tapando liga, va a ser una entrada explosiva o un fade, ¿no? Que permita a C4 pasar para B. Me parece que sí, va a terminar siendo el fade, trae que ya va a correr por techada los jugadores de Daytona, aunque no cambia su posición de B, quieren mantenerse. A pesar de todo el ruido que está haciendo Bit, va a volver, si Cas cubriendo fondo todavía, 30 segundos, se mantiene en el lugar Fabio, mata el primero, Fabio la doble, va, que llega el 2x2, Loom que corta, Loom que va a perder el cruce contra Bit, y esto queda en el 2 versus 2, 20 segundos, la S4 que va a ser plantada, momento de retake, la WP, Cowes clavando hacia primera, el otro jugador por la parte de secundaria, chicas, en las espaldas del señor Max, Cowes que hace mucho ruido, ve al primer jugador, localiza, Bit que tiene información, Cowes que lo puede ver o no lo va a ver, sí, lo va a ver Max, le rompe el oído, ahora sale chicas, chicas, jugado y corto, no perdona, Bit tiene 3 de vida. Chicas, que se mandó a uno. Está defuseando. Y lo termina defuseando nomás. En un momento propuso el fake. Lo hizo de una. Lo complicó. Y encima, por nada, no lo puede eliminar. 5-12 el marcador. Detona que todavía sigue marcando la diferencia. Qué inteligente, ¿eh? Qué inteligente lo que hizo el jugador de Detona Pound. Muy, muy astuto. La verdad, muy correcto el juego que ofreció Detona Pound. Por eso, luego de haber perdido esa ronda que era fundamental para 9Z, piden esa pausa, ¿no? Una pausa que va a marcar, ¿no? Que va a marcar el temple que van a tener que manejar esta ronda porque no tienen mucha economía. O sea, sí, pero van a estar ajustados con las utilidades. Median directamente no tiene Bull. Así que vamos a ver si se la tiran a él, si la european o directamente saca una Mag-10 o una Galil. Así que, a ver. Saca una Galil y se la tira a la Bit. Y ahora sí, MP9 en manos de Loop, chicas que por el momento no tiene un buy. Y la ronda número 5, la ronda número 8, que va a marcar una gran diferencia, donde 9Z tiene que seguir almacenando alguna que otra ronda para estar un poquito más suelto del lado CT y también ver qué juego le ofrece Daytona Pound. Por el momento 9Z ofreciendo un fake que no compró Daytona, no compró para nada. Quedaron clavados los dos jugadores en ese side B, por eso te digo, de haberse leído y estudiado a los rivales de Daytona Pound, la decisión se presenta, mira, encuentra primero y encuentra el segundo, DGT que cae de mano de Cabo, lo encuentra, sí, también lo encuentra, 20... 20 de vida para él, sigue descontando, Luke también hace lo suyo, se lo quiere llevar, Luke quiere pedir el número, lo encuentra, si lo encuentra, doble kill para él, se controla la situación, muy tocado, trae que descuenta, lleva el doble kill, sí, trae vida, hace lo suyo, todo en manos de ellos, Tox ahora que se pone
de espaldas atrás y se lo lleva en esta ronda número 8. Les comento, les informo que por la pantalla de temporada de juego estás viviendo, sintiendo y disfrutando este Daytona Pound contra 9Z, donde Daytona Pound se pone 5-3 por encima de la Violeta. Bueno, muy linda ronda, la Violeta, que empieza a romper. Daytona que quedó con la billetera medio seca, ¿no? Tendrá que buscarlo con las pistolas. Ojo, igual, porque jugadores que se han destacado mucho por la DK a lo largo de la fase regular. Jugadores que en estas situaciones sabían resolver. Va a ser compra total, a comparar con chalecos, algunos cascos, una MP9 de manos de Loop. Y Cowes, el que más destaca, ¿no? Con utilidades. Loop ya molestando. La parte de bombero tapa la visión, empiezan a achicar terrenos. Max muy bien parado de cruzado, lo ve a todos, se ayutea directo. Exactamente, bala en el medio de la frente, lo desinstaló directamente, podría decir, el juego. Por eso esto queda 5 versus 4, no cambia la posición. Los muchachos, Bit, con la molo, va hacia bombero, Deto, para generar un poco más de daño. El lugar que ahora quieren dominar. Zikas muy pegado. No, ¿para qué puede ser? Max no va a perdonar ninguna. Por eso, con la doble. Cowes que se prende en fuego. Tenía de espaldas. Cowes y se va a retirar con 7 de vida. También está tocado Loop, 27. Bit, que ahora sí puede con Loop. Trae que acaba con la vida de Cowes. Queda Fabios en este forzado de Tona, que no pudo frenar a un 9Z prolijo. Un 9Z que lo jugó con utilidades a pesar de las circunstancias y que lo hizo de manera perfecta. Fabios corriendo por techadas, pegándole toda la vuelta ya en la base terrorista, intentando buscar el exifrag, algo, ¿no?, que le permita soñar. Así que veremos si lo puede lograr o terminará perdiendo. Ya recuperó MP9, lo cual ya podría irse a guardar. Una ronda que, como decíamos, ya tiene dueño, 5-4. Se pone lindo esta primera mitad del tren. Y queríamos invitarlos a todos con el hashtag de la Liga Pro Trans a dejar un comentario de cómo están viendo esta hermosa final. O si no, en Instagram con arroba temporada de juegos, etiquetándonos de cómo estás viendo la final, tomando algo con la familia, solo en el living, en tu cuarto o en Discord con tus amigos. La verdad que esto, el Flawless Victory para 9. No, bueno, ¿qué pasó? Falleció DGT. Encima la música de Meyer más la campana fue muy raro todo. Terrible. Bueno, era el Flawless Victory, pero bueno, no me va a sacar el análisis. El Flawless Victory para la gente de 9Z era muy bueno. Era muy bueno porque no estaban bien de economía. Lastimosamente, bueno, caía DGT y no podía concretarse el Flawless Victory. Perdía el buy, pero de igual manera se llevó a la ronda con 5 jugadores vivos. Así que, luego de todo eso y de que se haya... la ronda se haya ido a favor de la gente de 9Z, que lo hizo de manera muy, muy correcta. Queda Daytona Pound forzado a hacer un eco. ¿Le contaba el primero? ¿Le contaba el segundo? Sí, pero DGT hacía lo suyo y llevaba el doble kill. Maxi B también complementaba la acción. Y ahora todo en manos de quién. Del último player que en la ronda número 9 también lo habíamos nombrado. Es FBZ, a.k.a. Fabios. Así que, muchachos, a esperar. Donde 9Z plante el AC4, se va a poner todo favorable para la Violeta. Lo van a tener que ir a buscar. Y entonces Fabio con ese chaleco va a tratar de seguir descontando o por lo menos guardarla. Así que es cuestión de tiempo que vaya a plantar la C4. Muy cauteloso 9Z, ¿eh? Muy cauteloso. No plantan la C4 sin haber revisado todos los ángulos. Ya lo tenemos en FBZ por el área de CT, tratando de encontrar a alguien. Ahora sí, 40 segundos, muchachos. 40 segundos para que explote la C4. Para que vuele todo en esa idea. Donde DGT lo va a ir a buscar por fondo, pero no va a encontrar absolutamente nadie. Y ahora, esto le conviene mucho, 9Z, va a almacenar mucho dinero, así que ya teniendo 5 rondas del lado TT, va a ser una labor impecable, donde todo lo que haga del lado CT, si lo hace de manera correcta, ay, se lo va a poder llevar, pero mirá cómo sonaba el casco, cómo le sacaban chispa, donde FBZ metía presión y ya lo viene corriendo, mira Max, mira Max por segunda, ya lo viene corriendo, lo va a escuchar FBZ, sí, lo va a escuchar, pero me parece que el tiempo no le va a dar, o sea, no se va a mostrar directamente, lo encontró y se lo lleva, nomás 9Z, ronda de oro, donde solamente... nadie cayó, así que 5-5 el encuentro de Daytona Pound contra 9Z, gran encuentro, gran final, donde 9Z ya tiene un mapa por encima para los que vienen recién llegando o porque si se lo perdieron, el Mirage lo ganaron 16-7. Mirage, el tren, todo de 9Z. Ronda número 11, Bui contra Bui. Poca utilidad de manos de Tona y un flash que ya va a incomodar a Cowes y compañía. A pesar de todo, pueden responder. No permiten que Meyer salga de manera alocada, ¿no? A decir esa clase de...
nada, ya está el side de Abit molestando. Max ya lo estamos viendo con mucha paciencia, controlando primaria. Ahí Max estamos viendo también un poquito de utilidades de secundaria, a ver si un jugador sale a buscar información. Trae con nada de corto, controlando la parte larga, un flash tal vez para sorprender, pero todo muy paciente. Por momento, 1:20, no hay acción, no hay pérdida, solamente hay dos jugadores muy pegados, que es el señor Loom, que está por bombero y que tiene uno encima suyo, así que a tener cuidado por ese sector. Mientras tanto, la gente de 9Z buscando por la parte larga, 1-4 que se va a hacer esperar, Loom moviéndose, Loom que prefiere mantenerse clavando, mira, puede sentir que alguien se puede mandar por ahí, por eso queda con mucha paciencia. Ronda que se toma todo el tiempo del mundo para apretar. ¿Por qué? Porque no se está buscando el error de Detona. Y Detona a la vez también, ¿no? Está esperando una situación que se equivoque y de ahí empezar a castigar. Ojo, Loop está mirando hacia arriba. Ve todo, la moto que es buenísima. Tiene que correr Loop de ahí, 77 de vida. Se retira a tiempo, pero se quedó en las puertitas. Se va a mandar en modo transformer. A ver si puede funcionar la primera. Max al instante. DGT, que le mira, no, medio el que puede con Kawes. Es un 4 versus 3. Está bien atado. ¡Sí, la reacción de Max! ¡Le rompió los dientes! Andar recuperar esos dientes, por favor. Terrible lo del uruguayo. Y ahora Tox y Fabios a defender. 4 versus 2. DGT que ya lo vio. DGT que lo va a eliminar con una tranquilidad impresionante. Y ahora lo busca Fabios por la espalda. Nuevamente por techada, ¿no? El jugador que defiende B come por las espaldas. Va a buscar Alexi Frag. Va a intentar devolver ese M4. Nos vamos a meter a la ronda 12. Cada vez más cerca de terminar la primera mitad. Y que el lado ST favorezca a 9Z. Pero por ahora, Fabio, eliminando a Meyer. Vamos a perder un buggy a pesar de todo. Tienen plata en la ronda que viene. Así que ya está todo terminado en esta ronda. Va a ser 6 al 5 al marcador. No se da esa vuelta, pero Fabio antes se elimina Max. Le van a correr. Lo está yendo a buscar. Tranquilo, lo tiene muy cerca. Flash que lo venía por otro lado. Y ahora sí, Trae que lo elimina. Ya se puede respirar tranquilo, dice Trae. 6 al 5 nomás en el marcador. Así es, 6 a 5, 6 a 5. Esta es la ronda número 12. Obviamente no perder el momento para agradecer a Goncho, a Frankaster por haber transmitido este primer mapa y el apoyo también, agradecerle el apoyo a Cabina Windingo, Windingo, la verdad, agradecerles a ellos que están ahí apoyando siempre a todos, tirando todos para el mismo lado de la comunidad, así que agradecerle a todos. Pero también hay que agradecer que estamos viviendo, sintiendo y disfrutando por la pantalla de temporada de juegos esta ronda número 12, el 9Z contra el Tron Pound, que ya venía a 9Z tirando la agresividad por la zona de escalera. Rojo necesita presente, medio que le contaba, medio que le contaba el segundo, 5 contra 4, 5 contra 3, ahora porque Mario metía la baja de chicas, de gente también hacía lo suyo, uy, de trabajo metía a cabo en la balita, pero medio y armería trayendo a su compañero al instante, 4 contra 1, supera la situación. 9-7 que quiere ampliar la diferencia y ponerse 7-5, donde Tox es letal con las pistolas, pero ahora no tuvo mucha participación. La gente de 9Z que lo quiere, que lo quiere, que lo quiere. Y Detona Pound que no se da por vencido, no da el brazo a torcer. Vamos a ver la ronda número 13 directamente, como venía diciendo Lysan recientemente. Tres rondas al hilo donde FBZ y ahora en este caso Tox van a tratar, o por lo menos van a guardar. Y Detona Pound que se estancó en ese número 5 y donde 9Z sacó 4 rondas al hilo. Y están jugando de manera muy prolija. Estamos viendo que apenas pierden un jugador por ronda, como mucho dos. Un 9Z que lo está haciendo bien. Encontró manera de poder infiltrarse, ¿no? La defensa de Detona, que en esas 5 que sacó al hilo era un Detona imparable, un Detona impenetrable. Tal vez un equipo que te presionaba y no te daba espacio. 9Z con la mentalidad de Bit consiguió la manera, o si no con la individualidad de Meyer, de empezar a romper. Ronda 13, cada vez más cerca de ese cambio de lado, las oportunidades de Detona de seguir sacando ventaja se le empiezan a achicar. Importante que sumen las que vienen, si no, 9Z ya cumpliría el objetivo, bueno, del lado terrorista, ¿no? Sacar 8 rondas, que ya es como estar muy cómodo para el cambio de lado. Por ahora, bien, trail encima, ¿no? Lo que representa este mapa, uno de los mapas que sigue siendo superior al lado CT como nunca. Así que hay que ver. Ojo, Bit, porque sabe de Luz, sabe lo que hace Luz, ya está acostumbrado. Te estudié de memoria, le decía Bit, y lo elimina. Ahora, 5 versus 4. Bit que venía notando constantemente de que Luz repetía lo mismo, de hacer un pique agresivo por bombero. Por eso termina castigando el capitán, el IGL de 9Z. Por ahora, chicas, empezando a rotar por Sai Viejo, se van a repartir 2 y 2. Acá, Wes, lo van a dejar clavando en bombero, el lugar donde Luz sufrió. Bit que
va a tirar la mono, lo va a obligar a moverse. Cowboys que se tira a retirar. Bit que escuchaba justamente el daño que sufría de su rival. Por eso ya va a calear que hay una persona nada. Seguramente deben estar imaginando de que Detona se divide en el 2-2. Ojo, Max. Fabios lo tenía muy cerca para el asomo. Estamos viendo muy bien parado también al señor Tox en primera. Mesetas que se toma el tiempo del mundo para resolver esta ronda, que lo hace de manera tranquila. El Zikaz con su doble PS de liga, ya apostando todo en este 6 de A. Ahí está su compañero de la parte de ventana. Ay, el pick finito, Meyer, que justamente se encuentra por ahí. Ojo con esa mira cruzada, ojo con esa doble P. Mira, tanto 9Z que empieza a tirar utilidades. Tira de todo un poco, empieza a descontar posiciones. Tapar un poco la visión. Y en la entrada erraba la doble P. No lo vieron, aquí está arriba. Y ahí está Meyer, que reacciona a tiempo al estilo del tap. Logra eliminarlo a Cowes. Queda Zika, Tox y Fabio, que por ahora están cada uno en una punta, podría ya decir, sacando a dos que están en conjunto. La gente de 9Z que ya está metida en este side, dispuesto a dejar todo para que se hace 4 horas la explosión. Fabios de vuelta, en techada, Detona, que me parece que directamente va a ir a guardar. 9Z que sigue sacando rondas perfectas y que Detona no encuentra la manera de poder frenarlos. No los pueden frenar, no los pueden frenar, Detona, que una vez que encuentra 9Z la primera baja, queda obligado a retroceder y ya se encuentran una doble baja en consecuencia. Queda muy perjudicado de Detona Pounders, que lo vemos reflejado hace 3 o 4 rondas. Ahí FBZ a ver si descuenta primero, si encuentra el doble kill. Pero bueno, DGT no se lo permitía. Le tiramos un tiro en la cabeza y se lo llevaba nomás. Con lo que venía a lo que nos compete el análisis. Bien ejecutado por 9Z, haciendo rondas memorables, ¿no? Sacando 6 rondas al hilo, muy bien por ellos, perdiendo muy por mucha diferencia, está abriendo 5-2 9Z, resurge de las cenizas, se pone a la cabeza, se pone por encima del mapa, gana el lado TT, y ahora va a querer seguir sumando y poner este lado 10-5, donde Detona Pound no puede pararlo, no puede pararlo, pero vamos a ver esta ronda número 14 si las cosas se ponen favorables para la gente de Detona Pound, donde 9Z va a tratar de ingresar. Ya tenemos el fuego y la Detona Pound, y la agresividad de 9Z solamente del lateo para marcar la presión. 4 jugadores afuera, uno solo en el side de B, lo tenemos en FBZ solo con ese MP9, el AWP que se presente en manos de Zikaz, el integrante y el capitán de Detona Pound, pero trae encontraba, Luke ponía en ventaja a la gente de 9Z, Luke que caía en manos de la agresividad de Detona por la zona de liga, no se hacía presente, pero no era efectiva, mejor dicho. Max quiere contar FBZ, lo encontraba y lo condenaba y le sacaba 59 puntos de vida. Y ahora 9Z que lo tiene que ir a buscar, y un Detona Pound que tiene que aguantar, porque el tiempo que queda es bastante, queda un minuto por jugarse. Nuevamente la strat, la escalera, donde 9Z quiere hacerse presente. Trae, que raba la bala, pero Zika se le impactaba en la patita chuteándolo. Y ahora a ver si cae una flash para abrirse. Miren que escucha el scope de uno de los integrantes de Detona Pound, que Zika con su AWP va a tratar de marcar la diferencia. 40 segundos en el reloj, se abre DGT, pide la flash correspondiente, queda completamente blanco, pero no puede, porque Miren cae en manos de Zika. Zika doble kill, buena movimentación de él. Cabo es que descuenta también a DGT. Entonces pone 4 contra 2. No, mentira, 3 contra 2 y ahora 2 contra 2. Porque trae a Max hacer lo suyo, 2 contra 1. Situación complicada para quien va atrás y se queda abrir. Y lo va a descontar, entonces lleva el doble kill. Y ahora, Detona Pound se acerca un poquito más. No quiere dejarle que 9Z se aleje. Porque es una gran ronda para ver quién se aleja o quién se acerca más. Increíble lo de Zikaz, ¿no? Cuando encuentra el espacio, encuentra la comodidad donde está parado, termina regalando esas jugadas increíbles que lo tiene acostumbrado, y también un buen trabajo de Tox con la UEG para dar apoyo, ¿no? En los ángulos que Zikaz no podía responder. Detona, como decías, que no quiere que se le vaya tanto 9Z y que querrá sumar esta ronda 15, por lo menos para dejarlo de 7-8 en el cambio de lado. Mientras tanto, Loop tirando un humo hacia bombero, caen un par de utilidades mostrando la entrada de main. Estamos viendo ahí DGT con la DET hacia también este sector de bomberos muy disputado por Luke, que en este caso cambió de posición. Ya se dio cuenta que sabe mucho de lo que hace por este lugar y más o menos todo lo que tiene preparado. Por eso, en estos casos, prefiere evitarlo. La última, como decíamos, de la primera mitad, la gente no necesita que se prepara. Viene algo muy explosivo en el 6 de B y tiene que rotar rápido de todo. Veremos Luke, igual y compañía se pueden defender. Empieza a disparar atrás del Luke. Estamos tratando, pero DGT no podía. Trae que sí. FBZ que mata. Trae también. Fabio que sigue el transfer doble para él. Meyer, que llega a tiempo, pero Zikaz de paredón, que no le
elimina. Todo muy rápido, pero con un dueño de Tona que pone 7-8. Nos vamos al cambio de lado. Ronda Pistol. Y acá es momento de mucha atención porque puede pasar cualquier cosa a partir de ahora. No. El spray de FBZ para meter en un cuadrito. La verdad, muy bueno, muy buena reacción ya al Game Sense de saber que ya le venían comiendo la zona de primera, el spray acomodado una vez que reconfortaba la mira, muy bien ejecutado por ellos, por eso llevan esta ronda fundamental para ponerse un poquito más cerca de 9Z y ahora ver cómo plantean este lado TT, ¿no? Un partido súper, súper, súper interesante, cabeza a cabeza, dándose con de todo, y que solamente quedan 2 segundos para que se vaya este scoreboard y nos muestre ahí a los pistols, a los hombres, a los 10 hombres, tanto los 5 de 9Z como los 5 de Tona Pound, para vivir esta pistol, la cuarta pistol de la noche, ya jugándose, se jugaron las 2 de Mirage, ahora está la segunda, pero el tren en el mapa de 9Z, el primero ya lo ganó 9Z en Mirage, en el pick de Tona Pound, 16-7. Así que ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la pistol de la gente de 9-7 contra de Tona Pound, donde 9-7 va 8-7 en el encuentro. Y la agresividad de Tona Pound que empieza a hacerse presente por la zona de roja, por medio de FBZ teniendo una molotov para el medio de SAT, empiezan a ingresar. 9-7 que tiene varios jugadores por fondo, trae que quiere localizar a uno de los jugadores, va a localizarlo, se vuelve primero que contra el segundo, vamos a ver si lo puede llegar a encontrar, no pasa absolutamente nada, plantarás en cuatro la gente de Tona, se empieza a filtrar y ahora que lo vayan a buscar, porque lo encontraba a mí, lo descontaba 4 contra 4, no, mentira, 3 contra 3, se pone todo en igualdad de condiciones, se complicaba, el cabo es que no podía, mira que no descontaba, 3 contra 2, Luke y Tox, plantada para ellos, ahora Luke metido dentro del saque, que va a ser ganar el tiempo posible, encuentra el primero que contra el segundo que no podía, sacar la facola, pero Meyer descuenta, 2 contra 1, todo en mano de Tox, está en la zona eléctrica y Meyer con total franqueza, tranquilidad y movimientos excepcionales se lo lleva nomás, vamos a ver si llega con perfección. 9-7 se va a poner 9-7, gran ronda, gran pistol, gran retake de la gente 9-7, bien planteado por Detona igual, muy muy bien hecho, pero bueno, se hizo fuerte la mira y el pegue se hizo notar. 9-7-9, Detona Pound 7. Una locura el pegue de Trey Meyer. No perdonó ninguna Meyer que lo salió a correr a unos chicos que venía por ahí de Tona y lo mató también, lo dejó sin balas. Gran trabajo de Pistol de parte de 9Z que comienza con el pie derecho con lo que necesitaba. Empieza a sacar la ventaja a WP en manos de Trey. Estamos viendo famas en beat. Un MP9 y un M4-4 en manos de GT. Forzado de Tona. Que van a ser 2 AK-47 Galil y 2 DK. Tox apostando con chaleco y casco. Utilidades en su mano. Y Fabius, el jugador que solamente le permitía parar la pistola. Así que veremos de qué manera lo buscará de toda la propuesta. Nalum, que ya la pasa mal. Trae que repiquea, elimina. La primera para atrás. El doble. ¡Ay, doble de Trae! Hermoso. El flick acaba de colocar. Sicas, que puede con DGT. Trae que firma la triple. Quiere esa doble EP que está ardiendo. ¡Bien cuarto! ¡Terrible! Lo de la joven promesa. 4K. ¿Hay Ace o no hay Ace? Cahués, que mataba a Vin. Se manda para la derecha. Lo quiere buscar. Meyer, que la chica por arriba. Meyer, que lo va a ver. Es 4K para atrás, Meyer una, 10-7 el marcador, 9Z que se planta, defiende de manera perfecta y no permite ni que Detona pueda ver el side, los eliminan al instante. Sí, no, trae completamente loco, ya venía demostrando un gran performance con el WP en Mirage, donde sacaba una ronda fundamental, que eso después le da el puntapié inicial para seguir ampliando la diferencia, y acá no se achica, realmente trae, saca el WP, se lleva un 4K, lo finaliza Mern con el kill con M4, y de Tona Pound que no puede, y ahora sí está forzado a hacer un eco, solo que Cowes tiene un chaleco y esa Tech-9. Y la gente de 9Z que avanza por fondo, caía Bit y ahora Max te cuenta y pone toda la igualdad de condiciones en cuestión de segundos. Piquean que una MP9 que no va a hacer mucho impacto, no es una M4 ni una AK-47, pero es un arma más. Y ahora dice, bueno, tírame esto, ahí está. El intercambio, los malabares. En la gran final, en la ronda número 18. ¿Cómo? 10-7. A ver. Ahí se está filtrando. Y se acuerda la información. Pero ojo que lo están cercando. A ver. Ahí estaba. Encontraba uno. Encontraba el segundo. Quería encontrar el tercero. Cuando el tercero se filtraba. Y el cuarto. ¿Quién es? Stox. Que lo va a ir a buscar. Él se lleva el Ace. El Ace de la noche. Se lo lleva Max. Congratulations, felicitaciones para él. Pensé que estaba en la zona de abajo, no, estaba atrás de todos. Los estaba mirando a todos de espaldas.
Le estaba mirando la pilcha, las zapatillas y se las llevó a todas. Así que 11 a 7 para la gente de 9-7. Buena atención de Max, se llevó un ace. Y ahora sí, la gente de Tona Pound con el buy completo. Increíble lo de Max, la inteligencia, la paciencia, el IQ y la manera que lo está haciendo. 9-7 dominando, gana confianza, gana poder pisar firme, ¿no?, este mapa de tren como lo hizo con Mirage, y empieza a castigar, te empieza a mostrarte superioridad de Tona que no le sale, y empiezan a aparecer las últimas oportunidades del equipo brasileño, que lo quieren comenzar con todo. ¿Qué razón? ¿Lo chutea Max? A guardar, a esconderse, a meterse al side, quedando en 26. La molo que es buena para que Tox no pueda salir a picar. Humo para tapar primera. A ver si eso llama, ¿no?, a la rotación de 9Z, que por ahora se mantiene paciente. 3 y 2, como se está dividiendo el equipo antiterrorista. Ahí estamos viendo a DGT, el que llegaba para dar aporte, ¿no?, para dar apoyo a Max, que quedaba tocado y que estaba solo. Trae cambiando de posición. Vamos a hacer esa WP. ¿En qué lugar, no?, se va a poner a clavar. Mira, mil disculpas. ¿Y de qué manera va a poder defender? Ahí estamos viendo a Kawe por la parte de larga, habilitación para molestar. Va a ser pick, no había nadie. Bit que no muestra, traía ahora habilitando a su compañero. Bit que se va a mandar, tampoco va a encontrar a nadie. Toxer que va a estar en problemas, se va a meter en medio de la mira de GT. Termina arruinando la cabeza directamente. 5 versus 4, la C4 que empieza a correr hacia un lugar a donde esa idea. Meyer a través del humo mata. Bit también, terrible lo de 9Z. No dejan pasar, no dejan espacio, no dejan nada. Pero Kawes había infectado, por eso la primera trae con el repick hacia la primera del Auper. Terrible lo es 9Z. Una kill para cada uno. Falta Max nomás y ya estarían completos. Chicas, está infiltrado en trenes verdes. DGT que lo va a ver. Cuestión de segundos. El timing le dio la mochilita. Lo va a eliminar con el spray. Hermoso lo de 9Z. 12 a 7. Quiere ser campeón y lo está demostrando acá en tren. Muy fuerte, muy sólida la defensa de 9Z, donde Tona Pound quiere penetrarla, pero no puede. No puede de ninguna manera. Es más, le costó 5 jugadores descontar solamente a uno de 9Z. Algo que marca la diferencia, ¿no?, en este mapa, de por qué lo piquearon, de por qué es dueño, de igual manera que lo hizo de Tona en el Mirage. Así que recalco, y siempre vamos siempre indagando en el Mirage, porque fue uno de los mapas en donde ya se habían cruzado, ya habían jugado por ahí. Pero bueno, vamos a esta ronda número 20, donde 9Z almacenó 12 puntos y de Tona Pound tiene 7. Y ahora con un pistol y chaleco 1, solamente 2 con chaleco 2, las de K que se hacen presentes, 5 para ellos. Trae con el WP de la zona de Skull, va a tratar de encontrar a alguien, pero por el momento no hay absolutamente nada. Solamente alguna que otra lata siendo partícipe de la jugada. 9Z que lo quiere ir a buscar, la flash que va a caer en breves segundos para hacer el fake, para meterse directamente para la zona de escalera, donde Lu va a tirar la primera habilitación. Cae la primera. Los muchachos de Tona Pound se tiran para la zona de roja o están esperando. A ver, ahí estaban haciendo el AD en la escalera, marcando el tiempo. Un minuto. Clavadita en este preciso momento. Un minuto de partida. Y ahora, de Tona Pound lo tiene que ir a buscar, cubriendo bien de atrás a la gente de 9Z. ¿Ah? Lo tenemos a Max y a DGT para cubrir ese side B, donde 9Z ya empieza a tirar las respectivas latas. Se va a lanzar. Uy, para el side B le cae en la patita, le cae en la patita. Cae un jugador de Tona Pound. Max que se lleva el primero, DGT que se lleva el segundo. Se quiere llevar al tercero, así lo puede llegar a concretar. Y lo encuentra. Finalizan con la vida de la gente de Tona Pound. Y cayó un jugador lastimosamente en la mitad de la ronda, justo cuando estaban entrando. Esto, si no me equivoco, no amerita un backup, porque ya se había efectuado daño y ya estaba casi el 50 plantado. Así que, lastimosamente, de Tona Pound, con todos los parámetros en contra, va a tener que perder esta ronda. Así que, por el 13, así es el encuentro de 9-7 contra de Tona Pound. Hoy fue un día insólito con el tema de las conexiones. Oye, sinceramente, mire, disculpa, gente, es un problema técnico. Estamos en un momento donde nos pasa a todos se nos cae internet, a todos se nos puede cortar la luz, puede pasar. Lo que sí, hay que agradecer lo que hizo el señor Goncho, lo que hizo el señor Frankaster, algo que salió de corazón, apoyando a la comunidad, apoyando al counter y apoyando la situación que lo meritaba. La verdad que agradecido de acá, de toda la gente de temporada de juego, también como caster, muchas gracias por hacer aguante en el mapa de Mirage, esos minutos que no pudimos cubrir. Ahora a disfrutar en conjunto. Puede pasar, hoy lastimosamente fue el día que pasó, no hay problema, nosotros seguimos para adelante, seguimos apostando y disfrutamos de esta hermosa gran final. Es más, 9Z a nada de coronarse bicampeón. De Tona Pound,
que no encuentra, no puede, no le salen las cosas, se sienten agobiados, están molestos, porque al intentar y al no poder encontrar esa chance, en un momento te desespera. Noé Z jugando, Emma, de manera increíble. Meyer y Max peleando el top frag, pero un mapa con dominio total de Noé Z de comienzo a fin. Sí, la verdad que recién aprieto tab y veo los scores tanto de Meyer como de Max. 22 frags para Meyer, 21 para Max. Try y DGT con 15 y DGT con 11, perdón. Try con 15 y DGT con 11, como venía nombrando. Solamente Bit ahí por lo bajo, pero creo que Bit es uno de los factores principales de estas grandes 13 rondas que tiene 9Z. Del lado de Tona Pound, ojo, sí. Ojo, porque está... parejo lo que tiene que ver con el tema de frags y a nivel muertes. ¿Pero por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque del lado donde Tona Pound le tocaba defender, jugaron a qué? A encontrar si podían generar el impacto de llevarse la ronda. Una vez que no está plantada, se fumaba la gente de Tona Pound y se iban, encontraban las bajas. Entonces, esto es un partido súper peleado, ajeno a todo lo que tiene que ver con el resultado de 13-7 o directamente alguna que otra estadística que queramos llegar a ver. Es muy parejo. Obviamente que 9Z en estos precisos momentos está generándole muchas dudas a Tona Pound porque no puede entrar a los sites y está muy fuerte. Pero que del lado contrario se vio diferente el juego, por eso digo que es un juego muy parejo. Y entonces, luego de que se reanude la conexión de uno de los jugadores, vuelve la ronda número 21, 13-7 del encuentro. 9Z que lo quiere ir a buscar, ponerse solamente a dos. Try Bit que encontraba al primero, el segundo. Buena actuación de la gente de 9Z. Buen juego colectivo, estamos contra el primero que le encontraba el segundo. Buena actuación, pero no podía porque la gente lo descontaba. 4 contra 2 el encuentro, se pone situación complicada, ronda número 21. 9Z quiere ponerse a dos y Mac le ponen en la cabeza. No quería ponerse a dos, le quería pone una en la cabeza, así castó de mano FBZ, 1 contra 4, 4 contra 1, FBZ contra 9Z, él solito tiene que llevarse la ronda donde descuenta primero, si eran 4 ahora son 3, y si eran 3 pueden ser 1, a ver, 9Z quiere encontrarlo, pero no va a poder, va a caer en manos de Max, 9Z solamente a 2 puntos del bicampeonato, como lo venía nombrando la Isana, así que cuidado muchachos, porque la gente de 9Z se pone 14-7. 14-7, ronda 22. La economía de Tona que dice, me la juego todo acá y ahora. Tendremos que ver cómo va a quedar la ronda 23, pero 9Z, como le acaba de marcar Emma, a una ronda de meterse en el match point, en la búsqueda del bicampeonato, en la búsqueda de ser el campeón de esta edición de la Liga Pro Tras Las. La emoción que se siente en el chat, la echada como loca, pero falta, nada está dicho. Nada está escrito, todo puede pasar. 4 personas de Tona se están quemando. Avísenles, empiezan a mandar con la habitación. Ya lo vi, tiene el humo, esperando. Meyer, que lo va a volver a repetir. Le saca tiempo, le saca segundos a la ronda de Tona. El spot de KW es que es bueno, mucho daño encima de Meyer, que venía avanzando quieto, aprovechando bien la altura. Mirá la posición, mirá la propuesta. Muy buena sorpresa, lo mira KW. No estaba atento de Tona, lo sorprendieron, le pegaron un golpe en la nuca y los dejaron con un jugador menos. Muy linda propuesta de Bill, linda Carl, pero está cantado Tox, por eso metía el uno por uno, el humo que es bueno. Tox revisando ángulos, no le cae bien. ¡Meyer! Desde la altura, desde el vagón que elimina el salto que les permite infiltrarse. Ahora avanzando por larga. ¡Ojo, la C4! ¿Dónde quedó? Meyer que media vuelta y mataba a Zika. Tox que puede contra el Luke, que acaba con DGT. ¡Tox! La bala que puso de sombrero le puso a Meyer. Y ahora es Max contra el mundo. Sabe de Tox. No sé si sabe la C4, lo va a tener a Tox, lo va a ver, lo va a eliminar. El 1 contra 1. Max contra Lub. Situación muy, pero muy importante para ambos equipos. Lub teniendo la C4, tapa para Liga, se canta un poco la jugada. Va a plantar para Bombero. Max jugándole el 6 viejo, avanzando lentamente. Lub, que le habrán caleado. Está por fondo, me mató de ahí. Se va a asomar. Max, el timing. Ay, 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 por nada que no lo complica. Se ha metido, pero lo va a ver Max, lo eliminó. Terrible lo de Max, que no va a perdonar la oportunidad. Se mete 9Z en el match point y puede ser el bicampeonato, Emma. Así es, 9Z a una ronda sola de llevarse este lindo torneo, este lindo campeonato de temporada de juegos. Así que muchachos, Tona Pound tiene que sacar 8 rondas al hilo, 8 rondas al hilo, complicado para ellos, pero nada es imposible. Así que 9Z solamente a uno,
8 match point para ellos. 9-Z a nada de acariciar el trofeo, de llevarse todo, todo, todo para la casa. Y ahora, Detona Pam, que lo va a tratar de ir a buscar. Agresividad que se presenta por la zona de afuera. 9-Z que quiere tirar las manos, todo, que no son todo, todo correcta. FBZ que la plaza, se le encuentra la plata en la mano. Y gente que no podía, FBZ que lo descontaba. 5 contra 4, se quemaba mucho, cambiaba el ritmo de gente de Detona Pam. Me dije que quemaba luz. 4 contra 2, 9-Z que no puede cerrarlo por el momento. Se abre más, que contra el primero, quiere contra el segundo, pero no puede, porque sí, que viene trayendo a su compañero. Todo en mano detrás, 3 contra 1, pero está en la zona de conector. Vamos a ver si lo puede llegar a encontrar. Situación complicada para la gente de Detona Pam. No, mentira, para la gente de 9-Z, que entra ahí va a tratar de llevárselo, pero no puede, no puede, no puede, porque luego de tanta ronda que se llevó a 9-Z, se da vuelta la tortilla. Detona Pam saca la primera ronda de esta primera mitad, de esta segunda mitad, perdón. Y ahora también tiene, pero si eran 8, ahora son 7. Así que vamos directamente a la ronda 24. Ronda 24, como marcamos, 9-Z, a un paso, a una victoria de sumar el campeonato, de coronarse. Detona, que tiene que hacer historia y meter un comeback que llevaron overtime. Y ese overtime pelearlo a un tercero. Veremos qué puede pasar. Por ahora, Detona complicando. Bit, cuestando utilidades, va a ver a la Ole, pero no la vio, me cae la duda. Mientras tanto, ojo Sicas, ojo compañía, está Loop con él, cubriendo la parte larga. DGT achicando por bombero, me parece que vieron a la Ope, porque le DGT iba clavando miras hacia ese sector, por eso no querían tomar el riesgo. Dos jugadores en bombero, Tox aprovechando el humo, se quiere mandar, hay que ver si está atento Max, Tox que ya le dio los pies. Primera, la primera baja para Tox, rompiendo un poquito el esquema. No sabe, de fuera secundaria, trabaja y con el flick hermoso y prolijo. Lo del upper, y al segundo jugador, Fabio, que se acomoda. Le costaba un poquito el spray, por eso tenía tiempo de retirarse Trymeyer, que pisaba un poquito la mano, quería un picar lesivo, no encontraba. Ahora se infiltra por Paredón. Hay un jugador de Detona metido en este side, pero la acción sigue por ahí. Kawes que mata, trae, atento, doble kill para la par de 9-Z. 3 contra 3, Kawes que corre por bombero con su compañero, lo va a ver con el top flip. Kawes, qué locura acaba de hacer este muchacho. Terrible try, que no le puede salir la primera, si le salía la segunda. 2 contra 1, está encantado, lo estaba esperando Kawes. Ronda para Detona, 9 a 15. Y bueno, y ahora la ronda donde Detona va a tratar de ponerse en los dos dígitos, ¿no? Llegar al punto número 10 y la gente de 9-Z que está obligado a hacer un eco, a meterse directamente o pensar en la ronda número 26, porque va a estar complicado de llevársela. Así que donde la gane 9-Z acá es un milagro. Pero difícil, difícil situación para ellos. Detona Pam va a tratar de seguir sacando la mayor cantidad de rondas posibles para llegar al punto número 15 y jugarse al overtime y llevarse el mapa de este tren picado por la gente de 9-Z. FBZ encuentra el primero, Sicas también encuentra el segundo, caía DGT en manos de Sicas, el tercero lo quería encontrar, pero no podían. Troy, que descontaba a Tox, y va a tratar de ir a buscar algún otro boy, pero mira cómo patinaba Troy y Mayhem, caían en manos de FBZ y Loob, y ahora todo en manos de Max, todo en manos de Max, que no va a tratar de ir a buscar, pero no. Solamente en Liga, el único que se puede llegar a encontrar es a Sicas. Están ahí un poquito por la proximidad, pero dan la vuelta a todos los muchachos por el área de fondo. Muy safe la gente de Detona, muy safe. Es que sí, levantó, están tensos, se nota con mucho pegue, una reacción muy rápida que no te deja responder. Hay que ver Max, ¿no? ¿Qué puede hacer de acá? A ver si Max puede llegar a generar impacto, pero FBZ se lo va a encontrar. Él encontraba de espalda, Zika que le sacaba casi toda la vida. Pero se hace con la ronda. Ronda número 26. Ahora sí, donde 9-Z va a sacar una WP nuevamente en manos de Try. Y la gente de Detona Pam que almacena dinero a pesar de que si la ganan, pero se mueren 4, va a tener dinero para sacar. Ronda número 26, 15. Al día del encuentro, favorable para 9-Z. 5 oportunidades para Detona para llevar la vuelta y un 9-Z aquí. Tiene que dejarse todo, arenga, palabras de beat, motivación, equipo de 9-Z que lo va a intentar de buscar en la ronda 26. Trae con una doble P, hay 3 humos para defender y una molo. Trae que lo acaban de molestar bastante, por eso cambia de posición de lado. Pero Fabios preparando de estos hacia bombero, quiere intentar de dominar ese sector con un poquito de daño.
de esas H. Mientras tanto, dos jugadores de 9Z defendiendo este lugar. Cabo es muy, pero muy pegado en primera. El humo que marca, ¿no? La diferencia. Permite que no haya acción, que nada explote. Buena de esto, que termina de sombrero, pero que Cabo sufre por la mínima. El humo que se va y la entrada que viene rápido. Veremos más. Queremos la duca. La mano que cae justo a tiempo. Se mandó el primero. Cabo que lo quiere apagar. Meyer que hacía la primera. Meyer con una Max. Con la otra. Max que no puede más porque se le corta la racha. 4 contra 3. Cabo que se quiere abrir. No lo vio a Meyer. No, lo termina castigando igual con la doble P. Puede venir con la primera. 3 contra 2. Me sigo volviendo loco. Un minuto atrás de la distancia. Queda Zikas y lo eliminan el campeón 9Z. Momentos tensos, momentos importantes. Un humo que separa el bicampeonato a la 9Z. Veremos Zikas qué puede hacer. Se va a asomar. Lo vio Bit. Elimínenlo. Lo va a eliminar o no. Vamos, Bit. No puede primero que era Try. Zikas que sigue avanzando. Sigue estando. Lo mató de gente por la espalda. 9Z campeón. 9Z campeón. Nuevamente bicampeonato para ellos.